El propósito de nosotros es tener una gran proximidad con los ciudadanos, y en este caso a través de ustedes que los representan, y que sientan que su ejército está para apoyarlos, que su ejército está muy cerca de la población, que sus causas son nuestras causas, que sus preocupaciones son nuestras preocupaciones, y que trabajamos con mucho gusto haciendo lo que nos toca hacer en beneficio de las comunidades, en beneficio de los ciudadanos. Siéntanse con la mayor de las confianzas, siéntanse en casa, este es su ejército mexicano que está para apoyarnos. Véanos como nos aliamos, porque existimos precisamente para hacer respetar la ley que beneficia y en la cual debemos que vivir todos los mexicanos, para mantener el Estado de Derecho, para coadyuvar con las autoridades de seguridad pública en la protección de los ciudadanos. Hoy, el ciudadano general, comandante de la región militar, nos hizo favor de invitar fundamentalmente a ustedes, porque él quiere tener una plática de acercamiento con ustedes. Platicaba, donde él decía de que el ejército, como ya lo ha manifestado, el ejército por supuesto que está cerca de ustedes y quiere tener un intercambio con ustedes, quiere platicar y saber cuáles son sus problemas y en qué les puede ayudar el ejército mexicano.